la celebración del 129 aniversario de la Municipalidad de la Ciudad de La Plata, continuaron en horas de la tarde en el aeródromo de esta comuna, donde un grupo de fans del aeromodelismo estuvo trabajando durante gran parte de la mañana para la competencia que se va a desarrollar durante la tarde de hoy. Bueno, es una secuencia de 10 maniobras en la categoría que estoy volando yo. Y lo que se evalúa, lo que evalúan los jueces es la perfección con que se hacen esas maniobras. Por ejemplo, que los giros sean a velocidad constante, radios constantes, las líneas a 45 grados sean a 45 grados, esas cosas. Se evalúa la perfección del vuelo. ¿Cómo se puede evaluar eso en el objeto que está allí suspendido en el aire? Es muy subjetivo, pero bueno, ahí cuenta la experiencia de los jueces, que antes que ser jueces ya lo volaron. Acá tenés los controles del avión, tenés acelerador acá, timón en este lado, acá elevador y acá alerones. O sea, elevador, subir y bajar, alerones el giro en este sentido, timón el giro en este sentido y bueno, y este acelerador. ¿Cuántos años ya seguís? Yo 3 años más o menos. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo comenzaste? No, fui a un club con un avión entrenador y... ¿Tenías ganas? Digo, ¿te gustaba? ¿Siempre te llamaron? Tal cual, de chiquito. Como el ajedrez es un deporte de carácter intelectual, hay que saber del tema, hay que formarse. Se aprende, se forma, se estudia, hay mucha publicación internacional, hay muchas empresas que se dedican a desarrollo tecnológico para esto. Hay mucha gente en el mundo que lo practica, lo que pasa es que en la Argentina no está suficientemente difundido. Pero todo el mundo aeronáutico conoce la actividad nuestra. Es más, es raro que vaya volando en un avión comercial y que el comandante del avión no haga esta actividad. Es rarísimo, porque le fascina, tanto esto como los ultralivianos. A que vuela un jumbo le gusta volar un ultraliviano porque es un esqueletito con un ala que vuela. Entonces él se siente distinto en un avión grande que en un avión chico.